Egipto fue una de las primeras grandes civilizaciones que surgieron hace 5.000 años. Los monumentos que nos legaron los antiguos egipcios, como la pirámide de Khufu y Gizeh, figuran todavía entre algunas de las más impresionantes y admiradas creaciones del hombre. La pirámide simboliza muchos de los elementos que dan forma a esta cultura. Elementos comunes a otras civilizaciones que hoy forman parte de la cultura occidental. Pero no ha existido otra civilización que los conservara con semejante celo y durante tanto tiempo como la egipcia. Durante los últimos 20 años, el mundo occidental ha empezado a vislumbrar cómo nuestro bienestar está inexplicablemente ligado al equilibrio de la naturaleza. Y esta comprensión ha hecho posible un nuevo acercamiento a la psicología de la civilización egipcia, sus creencias, su política, su visión de la vida después de la muerte y su percepción de la inquebrantable estabilidad del cosmos. ¿Y qué mejor ejemplo que la Gran Pirámide? Y esta estancia en particular para ilustrar el deseo de inmutabilidad y la preocupación humana por la vida después de la muerte. El hecho de que este lugar pueda conmovernos todavía hoy, después de tantos milenios, sea cual sea nuestra cultura, constituye un inequívoco testimonio de la grandeza en la concepción y en la ejecución, y del hecho de que aún percibimos la fuerza creadora que hizo posible el desarrollo de esta cultura. En este sentido, nosotros, en las postrimerías del moderno siglo XX, de alguna forma todavía pertenecemos a la Edad de Bronce. Desde la antigüedad, los egipcios han sufrido tantos cambios, sobre todo con el triunfo del Islam, que hoy se nos antojan muy distantes de la era de los faraones. Pero quizá debamos encontrar un sentido más profundo en el hecho de que el ideal de una sociedad sea transmitido de generación en generación, característica común a todas las civilizaciones. Tawfiq al-Hakim, que los miles de años de historia egipcia podían haber desaparecido sin dejar rastro, como si fuera un sueño. El gran viajero Ibn Battuta supera a todos los ríos del mundo en su dulce sabor, en la longitud de su curso y en su utilidad. Al igual que la de Irak, la India y la China, la civilización egipcia debe su existencia a un río, pero este era un país como ningún otro, con solo 6 millas de anchura. Una cinta de agua azul y verdes campos se extiende entre dunas y colinas a lo largo de 600 millas. Esta geografía dio forma a la civilización.
Mientras el espíritu de Irak era pesimista, aquí, como decían los antiguos durante la crecida anual del Nilo, se ríen los campos, las caras de los hombres se iluminan y Dios alegra su corazón. Debido a la renovación de la vida a través de la tierra fertilizada que dejaba el río después de la inundación, los egipcios confiaban alegremente en la humanidad, en la inmutabilidad y estabilidad de las cosas. La suya era una civilización optimista. Su civilización se alimentó de una larga cultura prehistórica en el Valle del Nilo. La conjunción de muchas comunidades de campesinos con una estructura social igualitaria, sustentadas como en la actualidad por el duro trabajo del campesinado, que cultivaba la tierra y construía diques y canales para retener el agua después de la crecida anual. Puede que la presa de Asuán, construida en 1970, haya cambiado el viejo río. Pero todavía hoy, Egipto depende de los cultivos de Fellahin y de los que los antiguos llamaban la Tierra Negra. Poco antes del 3000 a.C., estas culturas locales se unificaron en un solo estado, el primero de la historia. Y es aquí, en sus orígenes, donde encontramos los rasgos que caracterizarán la civilización egipcia hasta el periodo islámico. Nuestra investigación empieza en un oscuro pueblecito del Alto Nilo llamado Koma el Amar, terraplén rojo. Este era el centro de una comunidad tribal prehistórica adoradora de una divinidad local llamada Horus, el halcón. De ahí su nombre griego, Hierakónpolis, ciudad del halcón. En 1897, dos arqueólogos británicos, Keble y Green, vinieron aquí en busca de los orígenes de Egipto. En un campo cerca del pueblo se encontraron con un hallazgo sorprendente, varias estelas y mazas que formaban parte de la parafernalia ritual de los primeros reyes de Egipto, reyes como Cobra, Siluro, Escorpión o Halcón. So the old kingdom temple is this whole area here, the Temple of Horus. Is that right? Where did Egypt begin here? The first king. أول ملك وجد هنا القبلة. Did any of their fathers work on those excavations? أباكم كانوا شغالين معهم. De entre todos los hallazgos, quizás este sea el más significativo jamás encontrado en Egipto. Una tabla de pizarra negra de 2 pies de largo, con grabados de escenas conmemorativas de las gestas de un rey llamado Narmer, al cual la leyenda atribuye la unificación de Egipto. Aquí aparece el momento del triunfo de Namer. Tocado con la corona del Alto Egipto, sale de los sesos del cautivo rey del Delta. Hileras de enemigos decapitados yacen ante los estandartes de Horus el Halcón, y un aura sobrenatural envuelve al rey. Un aura divina. 90 años después, es muy difícil descubrir cualquier huella de esos descubrimientos momentáneos aquí, en la zona donde las mazas y las tablas fueron descubiertas. Pero un año después, Green realizó otro descubrimiento en la misma área, igualmente intrigante. Encontró los restos de un gran montículo circular de arena blanca, de unas 50 yardas de ancho por 8 pies de altura, rodeado por un revestimiento inclinado de piedra arenisca. Encontró evidencias de un camino que llevaba hasta algún punto crucial. Green pensó que databa de la prehistoria, de antes de los primeros reyes del Egipto dinástico, e interpretó el montículo como una representación simbólica de la propia creación del montículo. La primera isla que surgió de los mares del caos al inicio de los tiempos y sobre la cual se posó la primera vida. El halcón.
reinado divino de Horus probablemente duró tanto como el antiguo Egipto. Aquí, en el gran templo de Edfu, casi 3.000 años después de la muerte de Namer, el mismo mito de la creación es contado con profusión de detalles por los colonos griegos. Esta era la idea central del concepto de civilización egipcio. De esta forma, cada templo egipcio era una representación de ese montículo original de la creación, con aquel simple altar de juncos rodeando la percha, donde se habría posado el halcón, como el que se construyó en Hierancópolis. Y no importa cuán grandes llegaran a ser los templos en los años siguientes, el sagrado entre los sagrados seguía siendo ese simple altar de juncos representado aquí. En Edfu, 3.000 años después. Podemos imaginar una línea de junco rodeando la cámara donde se guardaba la imagen del halcón. El templo no era solo una representación del primer lugar, sino también del primer tiempo, el tiempo en que se ofreció a la humanidad el modelo de una sociedad estable, del reino, la ley, la religión y el rito. Un modelo que se pensaba que debería durar eternamente, siempre que los rituales se ejecutasen en la forma adecuada. Así pues, el universo y la sociedad civil se concebían como modelos estáticos. El progreso, el cambio, formular nuevas preguntas y obtener nuevas respuestas no era necesario. Y de hecho, no lo fue hasta 3.000 años después, cuando Alejandro Magno conquistó Egipto. Así, para los egipcios, la divinización del rey era una garantía de la estabilidad del cosmos. Esta misma idea la encontramos en la China Shang o en el México Azteca. Y aquí, en Abidos, fueron enterrados los primeros reyes de Egipto en inmensos templos mortuorios de ladrillo como si fuesen palacios terrenales. Así se establecieron las bases de la historia de Egipto. Poder centralizado. Rituales reales y de culto a los muertos se entrelazan para dar lugar a la ideología del primer estado del mundo. Temas de similar importancia en la actualidad. Avanzamos hacia el norte siguiendo el Nilo, el estrecho valle se encuentra con los verdes campos del delta. En este punto estratégico, cercano a la actual capital, el Cairo, los reyes de Horus construyeron la ciudad real de Menfis. En la escarpada piedra arenisca sobre la planicie se encuentra el complejo funerario de los reyes de la tercera dinastía. Aquí, en Saqqara, la arquitectura en ladrillo de barro original de Abidos fue sustituida por la piedra. Esa tumba del rey Djoser, de 200 pies de altura, la primera pirámide. Alrededor del año 2500 a.C., durante algunas generaciones, los reyes Uni, Senefru, Khufu y Khafre levantaron unas construcciones cada vez mayores, como si cada uno tuviese que superar a su predecesor, dando lugar a la mayor serie de monumentos funerarios jamás vista. Las más famosas, las pirámides de Gizeh, son ahora absorbidas por las zonas periféricas de El Cairo. Algunas de las pulidas piedras calizas originales han sido robadas, pero a pesar de ello, las pirámides conservan aún toda su belleza. Existen muchos mitos sobre la construcción de las pirámides. En las versiones épicas de Hollywood aparecen grupos de esclavos que son latigados por señores tiránicos. Pero la egipcia no era una sociedad esclavista. La mayoría de los obreros no eran esclavos.
Durante un reinado largo era fácil para el gobierno movilizar gran cantidad de trabajadores para construir estos monumentos durante la estación de lluvias, cuando el flujo del Nilo dejaba muchos brazos sin trabajo. A través de los grafitis de las canteras podemos hacernos una idea del tipo de bandas que construían estas pirámides. Las bandas duras, los chicos que permanecerán para siempre, los chicos de Khufu. Pero existen pocos datos sobre cómo se construyeron exactamente. Debieron de utilizar una enorme rampa que llegaba hasta el río, con unos soportes de tierra y madera que podían servir para desplazar las piedras. El viajero griego Heródoto, que llegó aquí en el 450 a.C., dijo que los guías turísticos le habían contado que tardaron 20 años en construir la pirámide y que se necesitaron más de 100.000 hombres para hacerlo. Los antiguos griegos las llamaron pirámides, como los pastelillos triangulares que fabricaban. Ahora podemos verlas como montañas artificiales, similares a las de otras culturas, como la babilonia, la maya o la azteca. Ya que todas las civilizaciones han buscado el reconocimiento de su poder sobre las masas, creando grandes símbolos públicos. Pero los egipcios fueron más allá, hasta el punto que el rey muerto es ahora una manifestación del dios Sol. Cuando terminó la construcción, las pirámides fueron recubiertas con una fina capa de piedra caliza, y a pesar de que la mayoría hace cientos de años que ha desaparecido, en la pirámide de Kefren todavía pueden verse algunos restos de este fino baño dorado. Este es el aspecto que presentaban, pero ¿para qué servían? Eran tumbas, pero ¿qué significado tenía la forma? La pirámide era sin duda lo que parece ser, la escalera por la cual el espíritu del faraón debía ascender al cielo para regresar después a su tumba. Lo que podemos observar aquí es la imagen de los rayos del sol descendiendo a la tierra. Un ejemplo típico de la imaginación egipcia en el que un concepto inmaterial recobra su condición de materia. En Gizeh, durante el invierno, uno puede sentarse aquí y ver cómo surge el sol a través de las nubes y cómo se oculta en el mismo ángulo que las pirámides. El camino hacia el cielo, los rayos del sol desde la cual el faraón podía alcanzar las indestructibles estrellas. Yeah.